Iván, deja de subir videos de Xiaomi, ya no nos interesan. Bienvenidos al unboxing del Redmi 9. Agradezco a GM Store por cederme este producto. Luego se venderá como usado. Todos los links interesantes en la descripción. Por acá te dejo mis redes sociales para un contenido extra. Y sin mucho más que decir, vamos con el unboxing. Desde que lanzaron este celular me dio mucha curiosidad y por fin ya está en la mesa de unboxing Redmi 9, que quiero aclararlo, es distinto al Redmi Note 9, no tengo ningún video de ese celular, pero sí tengo el Redmi Note 9S que se los dejo por acá, sí, un poquito chivo, pero vamos a lo central. Me enviaron la versión de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno en color gris. Cabe destacar que hay una versión más top de 6 de RAM y 128 de almacenamiento interno. La caja no sale de lo normal e incluso ya viendo la portada, el diseño tampoco de Xiaomi. Han sido un poco repetitivos, pero es lo que hay. Y ya se va perdiendo la condición de coleccionista. A ver, se saca así. Sí, súper atorada como siempre. One hour later. Es impresionante lo que me costó sacar la tapa. Lo primero, extractor SIM, que no lo voy a sacar porque no me hace falta. Un manual de usuario con 28.000 hojas, que nadie lee. La tarjeta de garantía. Un case de gel de color negro. Esto supongo que es por el color del celular, porque es gris. Pero si viene en otro color, como puede ser un verde o un púrpura, posiblemente venga transparente. Cargador con una velocidad máxima de 10 watts. Y por último, un cable de USB-A a USB-C. Estas son algunas de las especificaciones que trae el celu. Pero veamos por acá. 18 watts de carga rápida. Sí, es compatible, pero necesitas el cargador y lamentablemente en caja no lo trae. Así que si tenés otro Xiaomi, genial. Intenten cargarlo con la misma marca. Si tienen un Turbo Power de Motorola, por ejemplo, no es de lo más recomendable, aunque lo pueden hacer. Pero sí va a calentar un poquito de más el celu. Algo que no debería y es uno de los enemigos de las temperaturas. Estoy intentando sacar el film sin que se vea el email. Y vamos, 3, 2, 1... Meh. Xiaomi debería tener un departamento para hacer la sacada de films un poquito más épicas, porque realmente desde la gama baja hasta la gama alta no genera nada. Qué bien se siente en la parte trasera. Es un acabado mate que sí tiene un patrón circular, como pueden ver. A ver. Hace un poquito de ruido, pero queda muy bien a la vista. Al menos el color negro queda súper sobrio e incluso me arriesgaré a decir bastante elegante. Pero el tema es el siguiente, que, a ver, yo no les puedo transmitir exactamente lo que siento, pero sí siento que si lo dejo apoyado y lo deslizo una sola vez, se raya entero el celular en la parte trasera. Así que es indispensable que usemos este case. Y buenas noticias. No sobresale la cámara, es decir, que apoya primero el case y sí, pueden ver que ya lo ensucié un montón porque estuve chequeando y toca primero el case antes que la pantalla, otro punto positivo, así que esta carcasa va genial al menos los primeros meses de uso. Mientras lo enciendo, quiero sacar... Ah, por cierto, tiene protecciones el case en la parte inferior para el USB-C, para que no entre polvo y que podamos dañar el conector. Pero en serio, está súper súper dura para sacarla... Dios, lo voy a tener que hacer de nuevo detrás de cámara. Ahí está, ahí salió. No quiero ser muy redundante, pero estéticamente lograron algo muy lindo en la parte trasera, a pesar de que sepa que se va a rayar muy fácilmente. Ya se los diré en el review. En cuanto a la predisposición de cámaras, exactamente igual que en el Redmi Note 8 Pro, incluso el sensor de huellas, un sensor de huellas capacitivo, no es óptico en pantalla, pero de todas formas está bastante bien para hacer un gama baja. Antes de que me olvide. Laterales de plástico, al igual que en la parte trasera. Lo más importante, USB-C en la parte inferior, jack de 3,5 milímetros, un único parlante altavoz, doble micrófono, en su lado derecho botón de bloqueo, botones de volumen, parte superior, micrófono y emisor infrarrojo, en tu cara gama alta. Y por último, en la parte izquierda, un slot que, como ya les dije, o no, no les dije todavía, se puede expandir mediante microSD y tenemos la posibilidad de colocar doble nano SIM. Ya lo sé, el panel no está del todo bien aprovechado, tiene una barbilla bastante grande, tiene un notch tipo gota y también los bordes laterales, como el borde superior, es grande, lo sabemos todos, pero para un equipo de este precio no hay mucha queja. Por cierto, tiene un cargador de 10 watts, como vieron, pero es compatible con carga rápida hasta 18 watts. Lo probaré con ambos, ya les diré en su review. Pero el punto acá es que han conservado bien hasta cierto punto el peso.
200 gramos, algo normal en el 2020, rondan entre los 180 y 200 gramos, así que no hay mucho problema. Se siente robusto en mano, se siente cómodo y principalmente algo que me encanta es la textura trasera, porque no permite que se resbale ni por asomo, aunque tengamos las manos húmedas. Listo, está casi todo configurado. Pueden ver espacios en blanco acá, por ejemplo, y bueno, acá también eliminé varias aplicaciones porque trae bloatware. Veremos si en el cajón de aplicaciones quedó alguna para eliminar. Acá un jueguito. Y son como mucho 8 aplicaciones con esta. Se pueden desinstalar absolutamente todas y no solo desactivar las que ocupen almacenamiento ahí, porque bueno, a veces marca la diferencia ese espacio. Y empecemos con lo más básico del celular. Corre MIUI 11 basado en Android 10. La capa en general está bien optimizada, la he probado muy poco como para decir que funciona realmente bien. Incluso no he descargado ninguna aplicación, pero ya lo veremos más adelante. Lo que sí me sorprendió: reconocimiento facial, súper rápido, casi no pasa por la pantalla de bloqueo. Es excelente que una marca cuide incluso en la gama media, media baja estas funciones y que esté muy por encima de la competencia, al menos en este rango de precio. También vamos a correr esto, espejo por acá. El sensor de huellas es realmente rápido, no tengo ninguna queja de momento. Y como siempre digo, prefiero un sensor de huellas capacitivo que funcione así de rápido y también en esta ubicación que es bastante cómodo, a un sensor de huellas en pantalla que funcione bastante más lento pero sea más innovador, entre muchas comillas. Ya empiezo a ver puntos positivos y negativos. Lo positivo: compatible con Wi-Fi Dual Band, es decir, que podemos conectarlo a redes de 5 GHz. También puede tener NFC. En este caso, lamentablemente, mi modelo no tiene NFC, como pueden ver, pero depende mucho en el mercado de que lo compren. En cuanto a la pantalla, tiene un panel IPS de 6,5 pulgadas con resolución Full HD Plus. Muy bien ahí, porque en este rango de precios suelen colocar paneles HD que son malísimos. De todas formas, esto no quita que tenga desventajas el panel. Ustedes lo están viendo de frente, pero yo, desde el ángulo que lo estoy viendo, lo veo así. Casi no veo nada. Los ángulos de visión en general son malos. Pero bueno, ya sé que hay gente que me dice: ah, pero yo no necesito buenos ángulos de visión en mi día a día. Lo entiendo perfectamente, pero es un pequeño problema que tengo que nombrarles. Y ahora, dos puntos bastante positivos. Y sí, le puse la funda porque sé que se va a rayar muy fácilmente este equipo, entonces prefiero usarlo con funda y que no apoye la parte trasera. Tiene un Helio G80 en 3 variantes, desde la más básica de 3 y 32 hasta la más top que ya comenté al principio, de 6 y 128. Lo positivo de esto es que es un chipset relativamente económico, que no sufre de altas temperaturas y a la par da un buen rendimiento. Así que le tengo mucha fe al rendimiento de este equipo. Otra gran ventaja que Xiaomi no suele desilusionar: 5020 mAh, es decir, que vamos a tener una autonomía muy buena, al menos para finalizar el día sin problema. Lo malo es su cargador de 10 watts que va a llevar más de 2 horas en cargarse completamente. Y por último, porque no quiero aburrirlos mucho con el tema de las cámaras, tiene 4 sensores, pero 2 realmente lo vamos a usar. El sensor principal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, el sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y después tiene un sensor macro y un sensor de profundidad. Sabemos que el sensor de profundidad en la gama media no sirve para nada. En el notch tipo gota tiene un sensor de 8 megapíxeles. Y ahora sí, oficialmente me paso al Redmi 9 durante 10-15 días de uso personal. Después hay que volver el celular, ahí ya tomo el chip, ahora tengo que configurarlo para tener 4G en Argentina. Y eso ha sido todo por hoy, algo muy simple, bastante reducido, que la idea es que pronto, muy pronto, salga su review. Así que te lo voy a dejar por acá una vez que lo publique, si estás llegando al unboxing recién ahora. También agradezco a GM Store por cederme este equipo durante unos días para poder probarlo. Y sin mucho más que decir, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la próxima. Sí, solo tengo manos porque no tengo una segunda cámara. Chao, chao.